así comenzamos País de Campo en vivo, son las 7 y 5 minutos, estamos transmitiendo desde Mar del Plata, vamos a ver algunas imágenes mientras les cuento cómo está la temperatura, 18 grados, ligeramente nublado, humedad 78%, presión 1002.4 hectopascales, viento noroeste a 20 kilómetros y visibilidad 10 kilómetros. Y le digo el pronóstico para hoy, por la mañana mayormente nublado. Por la tarde mayormente nublado y parcialmente nublado por la noche. Así se va mejorando de a poco el clima en La Feliz, porque el fin de semana largo hubo un montón de turistas y realmente les tocó muy lluvioso, así que se les ha aguado el fin de semana largo. Bueno, tiene esas cosas, Mar del Plata y las vacaciones. Uno la tiene que pegar con los días, ¿no? Luego vamos a ver, a leer temperaturas del resto del país, pero vamos ahora a los mercados. Vamos a ver cómo anduvieron los precios esta semana en el mercado de Liniers. Novillos. Entre 145 y 158 los medianos y los livianos con un tope de 162. Para los pesados, 152 con 500 kilos y 150 con 542 kilos. Valor corriente entre los pesados, entre 140 y 152. Los overos negros, de 120 a 160. Me voy a tomar un mate. Es tempranito a la mañana, ¿vieron? Con un promedio de 146. Novillito de 130 a 177. Con un promedio de 167. Por vaquillona de 300 kilos. De 150 a 168. Lo mejor, 175,50. Por vaquillona regular de 125 a 145. Vacas de 115 a 125, lo mejor 135 con 447 kilos de promedio. La vaca de conserva de 100 a 110, máximo 112. Los toros de 120 a 145 con un máximo de 147 con 693 kilos de promedio. El índice del novillo 145 pesos y el índice general 138 pesos. Luego vamos a unir con mercado de aves, invernada y cría. Vamos a tener también el mercado de abasto, a ver cómo están los precios. También al por mayor y al menudeo, ¿no? Vamos a tener información, pero como le dije, viernes más distendido, viene el fin de semana, vamos a pasar bastante música. Además tenemos cocina gaucha, tenemos humor gauchesco también. Todo lo que tiene que ver con el campo argentino. Y vamos a ir a un cantor surero de Mar del Plata. Esto lo grabamos el verano pasado, ¿no? En la playa La Perla, ahí en Punta Iglesia, al ladito, en el centro de jubilados. Y este cantor surero que hace años que viene por la senda del canto se llama Rubén Aguirre y aquí se lo presentamos. Conocimos una tarde de esas que nunca se olvidan y sin querer darse cuenta me fue entregando su vida y sin querer darse cuenta me fue entregando su vida. Me fue atrayendo la imagen de sus ojos que miraban como diciendo te quiero, pero no se me animaba, como diciendo te quiero, pero no se me animaba. En esta zamba te canto, porque así lo siento yo. Y en estas simples palabras te entrego todo mi amor. Y en estas simples palabras te entrego todo mi amor. En esta humilde zamba, mujer, yo quiero nombrarte
y no pretendo alabarte porque es solo un sentimiento que nace de muy adentro del amor que me entregaste. Al primero fue difícil decidirme de una vez, porque tenía mi duda hacia vos de mi querer. Porque tenía mi duda hacia vos de mi querer. Ahora estoy bien seguro quererte a vos, mujer, porque tú me enamoraste al brindarme tu querer. Porque tú me enamoraste al brindarme tu querer. En esta zamba te canto porque así lo siento yo, y en estas simples palabras te entrego todo mi amor, y en estas simples palabras te entrego todo mi amor. Aguirre, cantor de la provincia de Buenos Aires, cantor surero, y no quiero dejar de mencionar que se nos fue Omar Moreno Palacios, un bastión de la música sureña, un cantautor que ha dejado una riqueza en composiciones y en estilo, porque él tenía un estilo propio, una impronta, una personalidad cuando subió al escenario que sabía captar el silencio, sabía hacerte emocionar, sabía hacerte reír, llorar. Uno pasaba por todos los estados de ánimos cuando lo escuchaba a Omar Moreno Palacios, y nosotros tuvimos la suerte de conocerlo. No éramos amigos, pero sí nos hemos cruzado en varias fiestas, y realmente era una persona humilde, maravillosa, con muchas personalidades, ¿eh? Y esos artistas quedan en el pueblo para toda la vida. No se mueren, cierran los ojos y se quedan en el corazón de la gente por la eternidad de su pueblo, ¿no? Porque son cantores del pueblo. Vamos con algunas, a ver, Santa Rosa, La Pampa, vamos para Los Pagos a ver cómo están la temperatura. 17 grados 5 décimas, despejado, humedad 40%, presión 992.1 hectopascales, viento sur a 16 kilómetros, visibilidad 30 kilómetros, parcialmente nublado a la mañana. Algo nublado por la tarde y por la noche también algo nublado. Son datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional. Estamos en vivo, son las 7 y 13 minutos, hoy viernes 19, en Argentinísima Satelital. Y nos vamos a ir, le habíamos prometido la cocina. Y una de las cosas que hemos hecho son piñones. El piñón es el fruto de la araucaria y se consigue sobre todo por la zona de Neuquén, se come mucho. Aquí es difícil de conseguir en Buenos Aires o en el resto del país, pero cuando fuimos a cantar a Luminé, yo les dije, quería hacer una cocina con piñones, y vinieron y me trajeron la sorpresa de traerme un canasto así, lleno de piñones. Así que cuando volvimos a Santa Rosa, en esa época estábamos viviendo en Santa Rosa, lo probamos, hicimos un arroz con piñones. La receta es medio internacional, es un arroz a la egipcia, pero lo acriollamos porque lo hicimos al disco de arado, este arroz con piñones, y aquí se lo presentamos en País de Campo. Comenzamos este segmento de cocina, como todos los programas, una receta criolla y algo típico aquí al aire libre, en pleno campo, en plena pampa. Hoy les vamos a cocinar algo con piñones. Los piñones aquí los tenemos pelados y hervidos. Aquí los tenemos como se cosechan de la planta. Este es el fruto de la araucaria. Esto lo trajimos ahora de Neuquén, allá se usa mucho. Exquisito, realmente lo que vamos a hacer hoy es una exquisitez. No se lo pierda porque ya comienza esta receta criolla. Bueno, una de las recetas
Esto es una receta internacional que lleva piñones, es arroz a la egipcia, ¿eh? Así que vamos a comenzar con esta receta, lo vamos a hacer al caldero, aquí a las brasas. Ya está caliente esto, le vamos a ir agregando aceite. Bastante aceite como para que se reahogue el arroz, ¿no es cierto? La tacita de arroz que vamos a poner. Ahí tenemos el aceite. Y esto se calienta enseguida por el calor que larga esta olla, ¿no? Así que ya está caliente el aceite, ya le echamos el arroz. Bueno, una vez que el arroz ya va absorbiendo todo el aceite, le agregamos sal y pimienta, ¿eh? Aquí tenemos un poco de sal. Poco porque después vamos a corregir. Y le agregamos la pimienta. El arroz ha reabsorbido bien el aceite. Ahora le vamos a agregar 3 tazas de agua tibia, ¿eh? Aquí tenemos pasas de uvas, no le vamos a poner todo, le vamos a poner la mitad de este recipiente. Esta es una comida que tiene un toque agridulce también. Ya se la agregamos. Y ahora sí, lo vamos a ir poniendo a fuego lento, le vamos a alejar un poquito el fuego y lo vamos a tapar para que se vaya cocinando. Zambita para mi pago, querido. Ya tiene que estar listo, vamos a ver, a espiarlo, ya está listo, sí señor, así que lo sacamos y lo ponemos aquí arriba para agregarle el resto de los ingredientes, ¿eh? Ahí está, ahí lo tenemos bien asegurado. Miren lo que es esto, es increíble, ¿eh? El aroma que sale es increíble. Vamos a ver si está bien de sal. Muy bien, justo. Le vamos a agregar un poquito más. Un poquito más. Y le vamos a agregar ahora sí el ingrediente estrella, que son los piñones, ¿eh? Ya se lo agregamos. Esta olla, repito, levanta mucha temperatura, entonces no hace falta que esté al fuego para que se calienten el resto de los ingredientes. Ahora le vamos a agregar manteca, más o menos medio pan de manteca. Y lo revolvemos para que se disuelva. El piñón es un elemento muy rico en albúminas, que es una proteína que lleva la sangre, así que también es muy bueno para alimentarse junto con el arroz. Increíble el aroma que sale. ¿Han visto que esto no lleva carne? Se saborean muy bien las comidas aunque no tengan carne. Nosotros aquí en Argentina estamos acostumbrados todo a ponerle carne, carne, carne. Esto es una comida exquisita, así que ya mismo vamos a degustarla. Cuando cae la oración. Ya estamos listos para degustar esto. Tengo el pancito casero también para acompañar. Espectacular, miren lo que es esto. La sombría se deshace solo, realmente exquisito, ¿eh? Y vamos a probar nuestro arroz a la egipcia. La sombría tristeza de mi soledad. Esta comida con piñones, arroz a la egipcia, una receta exquisita, realmente difícil de conseguir los piñones, se consiguen mucho en el sur, sobre todo esto lo trajimos de Neuquén cuando fuimos a Loncopué y pudimos realizar esta receta para todos ustedes. Espero que les haya gustado. El próximo programa los veremos con otra receta típica aquí al aire libre, en pleno campo, en plena pampa. Y recordando que cae el piche engordador, cae el pájaro que trina, todo bicho que camina va a parar al asador. Pero hoy el tiempo se me ha pasado y las heridas se me han borrado. Estoy solito en Santa Isabel, donde descansa el vivo Atuel.
México y a esta hora de la mañana que estamos con solo mate, solamente mate. Bueno, continuamos con País de Campo, vamos a ver la información y vamos a ver el mercado de aves, cómo ha estado de acuerdo a los precios orientativos de la provincia de Buenos Aires. Mercado de aves, pollo parrillero 133,50, el pollo vivo de 115 a 115,90, masiva y maflete. En el caso del pollo vivo, entre 2,5 kilos y 2,8 kilos de promedio. Los huevos, para consumo, de 61 a 62, la docena de huevo blanco, el color 63, el cajón de 30 docenas entre 1,800 y 1,860 pesos, y el cajón de huevo color de 1,950 a 1,980 pesos. Esto es con IVA incluido. Seguimos en vivo por Argentinísima. Son las 7:21 minutos en la República Argentina. Vamos a leer la temperatura de otro punto del país. A ver cómo se prepara Zapala. Vamos para Zapala, para la provincia de Neuquén. 10 grados un décimo. Ligeramente nublado. Humedad 47%. Presión 925.3 hectopascales. Viento este a 35 kilómetros. Y visibilidad 10 kilómetros. A ver cómo está el pronóstico, algo nublado para la mañana, para la tarde ligeramente nublado y para la noche despejado. Esto es Zapala, provincia de Neuquén. Vamos a ir al humor, humor gauchesco, humor de campo y tenemos un picadito con los humoristas que nos han acompañado durante todos estos años. Tenemos grabado y es extenso el archivo. Así que vamos a ver humor, el humor del país. Así que, y entonces por eso ¿qué tenés ahí, Isidoro? A ver, ¿qué tenés ahí? Vamos, tengo la bolsita acá, cosa. Ya la voy a usar al gaucho. Porque yo, vio, te empecé a aprender, vio que hacen. Hazte uno con el otro, gauchito, por favor, y piensa en su mascotita. Porque vio que hacen aparecer paloma, conejo y esas cosas. Y bueno, yo empecé a trabajar porque me gusta así. Yo tengo acá la bolsita vacía, ¿no? Y con. Bien fuerte. Muestra que está vacía, muestra de vuelta. Ve, acá está vacía, ¿ve? Mostrón. ¿Ve? Ahí. ¿Está bien atajo, gaucho? Hey, ¿qué sé yo lo que es este loco? Ahí lo pongo acá, Póngalo. A ver. Póngalo. Hacía rato no ponía nada adentro, no puede ser. Pero bueno. Sáquelo despacito. Vamos a pensar. Ese tema. ¿Pensó la mascotita? Sí. Me parece que pensamos en diferente gato. Me parece que pensamos en diferente gato con el gaucho. Porque es un barcino. Sí, no. No, póngalo, gaucho, acá. En realidad son trucos de la mente humana. Ajá, porque el gaucho es un hombre que él pensó tranquilamente en una mascotita. Y ahí está atado el pañuelo. Dos pañuelos y no hay nada. Pero muy aplauso para Isidoro, el David Copperfield de Argentinísima. Póneme, Isidoro. El gaucho Alonso le va a hablar. ¿Sabe quién es el gaucho Alonso? Soy yo. Soy yo. ¿Sabe que yo? ¿Cómo te va, querido? ¿Vos sabés que yo también? Ya empezamos con los besos. En un tiempo hacía magia yo. Así empezó Perito Rico los besos. Digo. Hacía magia en un tiempo yo. ¿Sí? Sí, porque me enseñó mi abuela. ¿Y cómo hizo? ¿Querés que te haga una, chiquitita? Mira. Vamos a hacer aparecer un pañuelito, a ver si ponemos acá así. Pero son todos magos acá. Lo hizo aparecer. Mirá. No, no tengo más nada. ¿Ya está? ¿Listo? No tengo más nada. Vamos a hacer así. Vamos a hacer uno. Este espectacular. Este. Vamos, agarrámela, gaucho. Bueno, agarrame la varita mágica. Bueno, este me agarró para la joda. Tenemos. Vamos a hacer un nudito. Dale que estamos en televisión. Sí, sí. Hacemos un nudito ahí y vamos a pasar por acá. Por mi chalequito, y va a pasar por mi chalequito para acá. Este no sale más de a una de Houdini. ¿No? Vamos, largala, soltámela. La agarrá y no la querés largar, papi, La agarra y. Sacámela. La varita mágica. Y ahora yo voy a tirar, y si esto sale mal, volará mi chaleco por los aires y quedará mi pecho descubierto, como desafiando al viento. Este es, no se hace. ¡Aplauso para Isidoro! ¿Qué pasó? Si te cuento que si no me salía... ¿Qué iba a hacer? Si no me salía, me tenía que ahorcar, hermano. Sí.
Y me salió para la mierda. Casi se ahorca, ¿verdad? Sí. ¡Largalo nomás! No. ¿A dónde vamos? Ahí estaba. En nuestro archivo, estos amigazos, hemos grabado muchísimo. Estaba el gaucho Alonso, estaba el gaucho de Nogoyá, estaba Isidoro. Qué lindos momentos pasábamos. Cuando pase esta cuarentena vamos a grabar nuevos segmentos de humor con humoristas, con amigos. Y qué es el humor del país, es la alegría de la gente, es así. Vamos a presentarles, vamos con la temperatura de algún punto del país. Estamos en vivo, recordamos, mándenos su mensaje, ahora leemos todos, están llegando un montón. 11-27-39-9477. Son las 7 y 26 minutos y vamos a ver la temperatura de Puerto San Julián, Santa Cruz. Ahí hemos estado cantando también muchas veces. 12 grados, mayormente nublado, humedad 55%, presión 1001.4 hectopascales y viento sur a 3 kilómetros. Visibilidad 10 kilómetros. A ver cómo está el pronóstico. Mañana parcialmente nublado, mayormente nublado por la tarde y lo mismo por la noche. Vamos a presentarle otro cantor surero, un joven baluarte de aquí de Mar del Plata, cantor de nuestras cosas, de la música surera, de la música de campo. Él se llama Lucas Larrea y aquí se los presentamos. Esto es desde el balneario La Perla. Encordada, seis cuerdas y un clavijero, voy caminando el sendero, llevándola bien templada. Estoy aquí de pasada, mañana en otro lugar, pero antes quiero dejar despacio y a mi manera esta milonga campera que es mi forma de cantar. Han saludado a un pampeano que anda mucho entre la gente. Llevo bien alta la frente y ese es mi orgullo mayor. No me avergüenzo, señor, por mi trabajo sencillo. De día corto ladrillo y de noche soy cantor. Es que yo ando de cantor y aunque no soy el mejor, voy siguiendo mi camino. Soy demasiado argentino para andarme esquinando el cuero, luchador como el hornero para conservar mi lugar. Y mientras pueda cantar, no ha de morir los sureros. Y ya me voy a retirar, porque el camino me espera, y sepa que donde quiera nos volvemos a encontrar. Tal vez en otro lugar un fogón me esté esperando, y si les quedó gustando este cantor y su estampa, soy un hijo de la pampa que al sur le estaba cantando. Era Lucas Larrea, un joven exponente de la música de la provincia de Buenos Aires, cantor surero, cantor de las cosas nuestras. Son las 7:30 minutos, ya vamos a la tanda. Nadia, ya te mando la tanda, déjame leer algún mensajito. A ver por acá,
Dice, hola, dice, me encanta, dice, país de campo, nos divertimos. Saludo a mis suegros, Manuel y Elisa, que están festejando sus 67 años de casado. Bueno, feliz aniversario. No tenemos aquí el spot, sino para el próximo te lo pasamos. Vamos con otro. Catamarca los saluda, dice, todas las mañanas los vemos. Hermoso, felicitaciones, hermanos Calvo, muchas gracias. Vamos con otro. Hola, hermanos Calvo, qué bendición. Pasen tema de ustedes. Bueno, después les pasamos. Hoy estamos pasando a otros cantores, pero preparamos unos popurrí complaciendo los temas que nos van pidiendo en la semana, ¿no? Entonces, los que más nos piden, vamos poniendo un pedacito cada uno. Ahora, después de la tanda, los pasamos. Dice, hoy lo agarré empezado al programa. Soy seguidor de ustedes. Les mando un abrazo grande. Dios me los bendiga. Ahí nos están llamando, pero tenemos que ir a la tanda, ¿eh? Nadia, te mando la tanda. Vamos a un corte de Argentinísima y ya volvemos con más País de Campo. Luego viene, tenemos ni más ni menos que una perlita. Y valga la redundancia porque está en la playa La Perla, Martita Swin y José Curbelo. Una payada imperdible, ¿eh? Tras la pausa aquí en País de Campo. Cantando, digo yo espontáneamente, mientras que cruza la gente que aquí se halla veraneando, igual que una voz de mando, siento también el calor, pero por dentro el frescor de la mañana bellísima, saluda en Argentinísima el canto del payador. Atalaya, en este canto nativo, con cariño lo recibo en estas hermosas playas. Desde la tierra uruguaya llegó a la tierra argentina, y una mañana divina, acá en la playa La Perla, si hasta me parece verla la imagen de Alfonsina. Tal vez se encuentra en la espuma de las horas en la cresta, y el tiempo la manifiesta, resurge de entre la bruma, por la fuerza de su pluma, en estado singular, que nadie puede negar, y lo explico en este día, que el mar es una poesía y que da poesía al mar. El gran tenista, y hasta me nombran la sola, al querido Astor Piazzolla, que fuera bandoneonista. Bienvenido a los turistas, hoy de decirlo se trata, en esta reunión tan grata para los televidentes, yo que soy la residente del pueblo de Mar del Plata. Le
canto a los turistas, esos que del pueblo son y cumplen su obligación y están siempre en esa lista. Y al resaltar esa arista, en este verso yo alcanzo, parchando hacia el tranco manso, con un verso de mi cráneo, quien trabaja todo el año se merece un buen descanso. Por los nobles pescadores, los obreros de este mar, de las redes al buscar todo el pan de sus amores. Aquí están los payadores en este argentino suelo, para cantar sin recelo en este hermoso confín. Los abraza Marta Suín y José Silvio Curbelo. Muy bien, qué lujo tener payada de alto nivel. Ahí estaba, qué grandes. Si hay grandes de la payada son Martita Suín y José Curbelo, de la misma camada que Jorge Alberto Socodato, nuestro gran amigo que está el 9 de julio. Bueno, ya es del país, no es del 9 de julio. Es más, los pampeanos se lo robamos ya. Es casi más de la Pampa que de la provincia de Buenos Aires. Un gran amigo, le mandamos un abrazo grande al Soco. Y bueno, tantos otros, ¿no? López Terra, de la época. Mi papá era fanático de las payadas y iba a los encuentros de payadas y los grababa. Así que tengo un montón de cassette de esas payadas que son fantásticas. Un lujo tenerlos. Vamos a pasarlo completo con reportaje y todo el programa que viene, ¿eh? Porque no nos podemos perder esta joyita. No salió bien el audio. Vamos a recordar los mercados. Vamos de vuelta con el mercado de abasto. Papa del sudeste de 4.30 a 4.50, máximo 500 pesos por bolsa de 24 kilos. La papa cepillada hasta 600 pesos. La proveniente de Mendoza, 500 pesos, la de Belgrano entre 400 y 450, la de Córdoba de 410 a 460 y la de Villa Dolores con máximo de 450 pesos por bolsa. Vamos con la verdura al menudeo del mercado central por kilo, estos precios por kilo. Cebolla 35 pesos, el morrón rojo 110 pesos el kilo, la remolacha 25 pesos el kilo, el zapallo anco 28 pesos, la chicoria 24 pesos y la cebolla de verdeo entre 75 y 90 pesos. Vamos a ir a ver las temperaturas del resto del país, a ver cómo han andado. Puerto San Julián ya lo leímos. Vamos con Trevelin se dice porque hay muchos galeses y no tiene acento el galés, por eso se pronuncia Trevelin. 6 grados 4 décimas, fresquito, ligeramente nublado. Vamos a ver el pronóstico para la mañana: parcialmente nublado, tarde mayormente nublado y noche parcialmente nublado. Nos vamos para Tartagal, Salta. 22 grados 8 décimas, parcialmente nublado. Para la mañana se espera toda la mañana parcialmente nublado, a la tarde mayormente nublado y la tarde tormentas aisladas. Por la tarde también hay tormentas aisladas, así que prepárense. En Bella Vista, Tucumán, ahí estuvimos cantando para un 25 de mayo, fue una fiesta espectacular. 21 grados 8 décimas y el pronóstico para la mañana tormentas aisladas, para la tarde tormentas fuertes y lo mismo para la noche. Así que está lluvioso por la zona de Bella Vista, Tucumán. Son las 7:49 minutos, ya nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con pedidos que hemos tenido en la semana, pero vamos a leer algunos mensajitos. A ver, por acá. Dice, hola, dice, pasame un tema instrumental. Favor, desde acá, desde San Rafael Mendoza, te vemos todas las noches, todas las mañanas, tarde, mañana, noche, dice. Claro, cuál, mañana, yo cuando me levanto a armar para ir de campo son las 4 y de noche todavía. Y quiero, o si no, un tema de la nueva luna. Ah, le gusta también el... pero acá nos dedicamos más que todo a la parte folclórica, ¿no? Durante toda la programación hay todo tipo de música argentina, ¿eh? En Argentinísima Satelital. Hola, le hablo acá de San Rafael, los estamos escuchando. Muchísimas gracias, tomando unos mates con torta frita. Muchas gracias, qué rico, torta frita de la mañana. Hola amigos, soy Diego Romano, del Tala, Salta, cuna de Lola Mora.
Saludos y un buen tema. Bueno, cómo no, ahora vamos a pasar unos pedidos. Muy buenas tardes, soy de Merlo, Buenos Aires, y Polo Salteño, dice, provincia de Formosa. Saludo a los calvos, pasen tema de los calvos. Ya pasamos, ahora nos despedimos con un picadito de pedidos que tenemos, Vamos con otro. Van a quedar afuera un montón, pero los leemos a todos de verdad, cuando termina. Hola, los vemos desde Maimará, Jujuy, Jorge Quispe. Bueno, muchas gracias. Ya nos vamos a despedir entonces con música. Hemos juntado durante la semana los pedidos que nos hacen y tratamos de complacerlos con un segmento cada uno de los temas. Así que gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en País de Campo y viernes un poco más distendido con música e información de campo. Nos volveremos a encontrar la semana que viene. Buen fin de semana y nos despedimos con música. Va un saludo vespertino con un apretón de manos, mateando junto al paisano. Despierta el campo argentino. Nos vemos.
fiesta. Ya vienen los reyes magos y traerán cuando amanezca regalitos a los chicos en noches de luna llena. A sacar los zapatitos porque es una noche nueva. Si se cansan camellitos, el agüita es pa' que beban. Hay que cortar el pastito, pues traerán muchos regalos. Hoy tengo tanta alegría, ya vienen los Reyes Magos. Sos el milagro de la sangre y el agua.